योगयोगयोगेश्वराय भूत भूत भूतश्वराय कालकालकालश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भाम्

कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृश Más karma a todo el mundo donde quiera que estés. Bueno, creo que todos ustedes se mantienen al día con las noticias sobre esta situación del virus en el mundo. Estados Unidos ha alcanzado casi 140.000 muertes. Brasil tiene aproximadamente a la mitad de eso. India lleva 23.000 muertes. Rusia tiene aproximadamente la mitad de eso. Bueno, considerando la densidad de la población en la India, por millón el número de casos y muertes es fenomenalmente bajo. Y de los casos que dan positivo, la tasa de recuperación supera el 79%, que es probablemente la más alta. Pero el aumento en el número de casos es muy preocupante porque creo que la India hizo un trabajo fantástico con los bloqueos y el distanciamiento social los primeros dos meses y medio, tres meses. Pero ahora puedes ver... la resistencia económica de la sociedad y nación, la resistencia psicológica de las personas, la resistencia psicológica y emocional, y también la resistencia social, de cuánto tiempo aguantar así particularmente cuando no hay respuestas claras para ninguna de las preguntas que la gente hace. Se ha vuelto un desafío continuar manteniendo la disciplina, continuar estando simplemente enjaulados, pues en este momento esa es nuestra única solución, pues es el único paso preventivo del que se habla. Bueno, la idea de la vacuna sigue en el aire, pero ese no será el camino a seguir. Lo importante es, sé que se está haciendo mucho en esa dirección, pero una vez que hayamos ideado un protocolo de tratamiento efectivo, entonces la gente podría dedicarse a sus asuntos con un poco más de tranquilidad. Bien, si me contagio hay un tratamiento. Ahora mismo, demasiadas personas están sucumbiendo al virus. No existe un protocolo de tratamiento en particular. Y muchas personas que van al hospital no regresan. Así que es un desafío para esta generación como nunca antes. Cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea la naturaleza de nuestras actividades, todo el mundo se ha visto seriamente afectado por esto. En un momento como este, hay toda otra situación en crecimiento que es Aparte de la pandemia del virus, hay una pandemia de enfermedad mental que está en aumento. El número de personas que hacen llamadas de socorro ha aumentado un mil por ciento, eso es lo que me dicen en Estados Unidos y estoy seguro de que es lo mismo en todas partes. Entonces, la gente no puede hacer frente a esto. Se quiebran psicológica y emocionalmente bajo las incertidumbres de su futuro económico, las incertidumbres sobre su vida profesional y. Muchos de ellos son incapaces de poner pan sobre la mesa. Los problemas se incrementan y se vuelven cada día más graves en todo el mundo. Bueno, esta pandemia mental es una cosa que, una pandemia de enfermedad mental es una cosa que no necesitamos. Porque esta pandemia viral es suficientemente mala. La recesión económica es suficientemente mala. Y las luchas de las personas para ganarse la vida son dolorosas. Cuando todo esto está ahí, no necesitamos una una pandemia de enfermedad mental. Pero, desafortunadamente, eso también se avecina como una posibilidad eminente. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Ayer estuve conversando con algunos expertos en esta enfermedad mental. Ya sabes, los médicos que son expertos en este campo, y todos ellos en una sola voz dicen que está subiendo como nunca antes. Al mismo tiempo había un médico que compartía que en la parte sur del país donde trabaja, particularmente con niños y adolescentes, dijo, esta es la primera vez que los jóvenes que están en la adolescencia vienen y piden una receta de pastillas medicinales o algo así. Preguntan, ¿qué tipo de práctica de yoga puedo hacer para no caer en esto? Bueno, de alguna manera el mundo se está despertando para entender que si queremos estar bien, hay una cierta cantidad de inversión que tenemos que hacer en este. Bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar emocional. Para que esta vida esté bien, necesita cierta atención, de lo contrario no va a suceder por sí solo. Bueno, naturalmente te han llegado ciertas cosas. Pero ¿con qué naturalidad vives? Es una gran pregunta. Hay muchos aspectos en esto. Bueno, enseñar prácticas, prácticas sencillas, para estimular el sistema inmunológico, para traer equilibrio emocional y estabilidad psicológica. Estas prácticas están ahí. Hay datos científicos y médicos sustanciales que muestran que son 100% legítimas, no son solo declaraciones. Hoy en día hay biomarcadores que indican claramente, claramente que muchas de las prácticas yógicas que hemos estado tratando de enseñar a las personas en los últimos casi 40 años y que por siglos las personas han estado transmitiendo estas cosas. No es una moda pasajera, no es la propiedad de los raros y de los extravagantes que quieren pararse de cabeza o retorcerse a ellos mismos como sobras de fideos. Es una ciencia formal sobre cómo manejar este sistema, cómo mantener el equilibrio químico dentro de ti. Para cuidar tu bienestar fisiológico y psicológico, cómo mantener una efervescencia de energía dentro del sistema para que no tengas una vida que se agote todo el tiempo. Todos moriremos, pero no es necesario que sea hoy. Había escrito un poema, creo que no lo trajimos. ¿Mi día? ¿Mi día? No. En fin, así que un aspecto importante que puede ser atendido de inmediato es el sistema neurológico que tenemos. La forma en que está hecho se extiende por todo el cuerpo, pero hay un gran nudo aquí arriba. Lo llamo nudo porque la mayoría de la gente lo experimenta como un nudo, no son capaces de descifrarlo. Yo siempre admiraba... Cuando era pequeño a mis hermanas y mi madre, más adelante muchas otras damas que he visto, ya sabes, como hilo, ya sabes el hilo de coser y otras cosas. Bueno, cuando intentas hacer cierto trabajo todo se enreda. Y siempre descubrí que estas chicas, mis hermanas, siempre eran capaces de desatarlo tan fácilmente. Yo lo rompía, lo desgarraba, pero no se desataba solo. Y generalmente encontré que esto era un problema. Con los machos de la especie, que desatar algo delicadamente... Así que muchas veces presté atención a esto y bueno, una cosa es que tienen más uñas, tal vez esa es una ventaja. Pero otra cosa es, creo que en general, al menos en la sociedad india, o creo que en todo el mundo, tal vez las cosas están cambiando ahora. La naturaleza misma de la vida era tal. Que las mujeres siempre tenían que prestar atención a los pequeños detalles de la vida. De lo contrario, lo femenino no florecería. Entonces prestaron atención a estos pequeños detalles. Por eso podían desatar cosas. Pero no digo que sean buenas para desatar el nudo de su mente. No. Pero generalmente no se enredan en la cabeza. Um, su química en gran medida, salpica, algún lugar aquí. <laughs> Así que ocurre un chapoteo químico y por eso se derraman las emociones. Mientras no te caiga encima, son maravillosas. Entonces, ¿qué es esta cosa? del sistema neurológico que bien seas hombre o mujer experimentas, que cuando suceden ciertas cosas, algo parece estar sucediendo aquí. Bueno, esto es algo que está muy bien abordado en las ciencias yógicas, pero me sorprendió saber que ahora la ciencia médica está reconociendo este aspecto en gran forma. Es decir, hay un cerebro intestinal, hay un cerebro en tu estómago, hay invertidas, cerca de 100.000 neuronas, desde el esófago hasta el polo, a lo largo del canal alimentario. Hay un cerebro, hay una inteligencia funcionando. Afortunadamente no genera pensamiento, de lo contrario estarías en problemas. Pero hay una inteligencia, hay un sistema neurológico invertido en esa dirección. Y esta inteligencia no es totalmente nuestra en el sentido... Probablemente hay miles de millones, si no billones, no sé la cantidad, de bacterias y virus y otras sustancias microbianas. Algunas de ellas son una vida plena, algunas de ellas son una vida medias, algunas de ellas aspiran a ser vida, pero todas juegan un papel y tienen una influencia significativa en cómo piensas y sientes. No es solo este nuevo virus que ha llegado, lo que te hace pensar de una manera específica. Hay una gran cantidad de microorganismos, particularmente en la región de tu estómago, que pueden influir incluso el nervio vago. El nervio vago significa generalmente en el sentido Yógico, estamos hablando de esto como una vena sagrada. Pero la ciencia médica lo llama un vagabundo, porque está por todas partes y durante mucho tiempo no se dieron cuenta de cuál es su propósito. Entonces, si alguien da vueltas por todas partes sin ningún sentido percibido de propósito, entonces decimos que es un vagabundo. Así que en ese sentido dijeron que es un vagabundo o un nervio vago. En el yoga este nervio se ve como una parte sagrada de tu cuerpo. Porque si tienes una cierta influencia agradable sobre el vago, determina cómo es tu experiencia. Tu estado de ánimo, no me gusta usar esta palabra, pero este es el término, se manejan tus modulaciones del estado de ánimo. Tu neuroplasticidad o tu capacidad de moverte y cambiar de acuerdo con las situaciones o en diferentes tiempos de tu vida, de acuerdo con el requisito de tu vida, se mejora enormemente si tu vago está bien influenciado. Ahora hay evidencia que muestra que, más que tú, los microbios pueden influir en el funcionamiento del nervio vago. Eso significa que los microbios en tu estómago pueden decidir si estás contento o infeliz. Entonces, bienvenidos al mundo de los virus, porque los microorganismos han desempeñado un papel tan importante en quienes somos tanto en términos de nuestra evolución fisiológica durante estos millones de años y en quién eres como persona ahora mismo. Así que especialmente ahora, cuando está disminuyendo tu resistencia psicológica por tres, casi cuatro meses de inactividad. Incertidumbre de lo que será mañana o lo que será el próximo año, por no saber qué será el año 2021, qué planificar, qué hacer, si mi negocio seguirá allí o no, mi trabajo seguirá allí o no, o la gran pregunta, si yo seguiré allí o no. Con todas estas incertidumbres, mantener una manera de existir agradable, se convierte oh, en un desafío. Entonces de repente no te volverás absolutamente así, iluminado y bien, pase lo que pase, si tengo que morir mañana, aún así estoy bien. Bueno, ese no es el estado de la mayoría de las mentes humanas. Entonces, ¿qué es? lo que uno puede hacer, cuáles son las pequeñas cosas que todos pueden hacer. Lo importante es mantener el intestino en una condición compleja. Eso significa, la condición microbiana debe ser un verdadero cóctel de vida dentro de ti. Eso significa, una cosa es no debes beber. Ninguno de los desinfectantes populares. Porque no deberías desinfectar tu cuerpo. Las manos, de acuerdo. Eso es porque puedes tocar algo donde está este virus en particular. En primer lugar, nuestra actitud hacia este virus también debe cambiar. Debemos entender que los virus no son nuestros enemigos. Este virus vivía bien, no sabemos por cuántos millones de años en este planeta. Tenía sus clientes, pangolines y murciélagos y lo que sea. Bueno, podemos explicarlo de muchas maneras, podemos proponer varias conspiraciones, pero una cosa importante es no digo, es decir, estoy hablando de la naturaleza social del virus, no de su aspecto científico. Mira, imagina que estás viviendo en una isla y tu isla comienza a reducirse de tamaño. Entonces naturalmente quieres encontrar otra isla u otro lugar. Si encuentras tierra firme, eso es fantástico. Naturalmente buscarás. Por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos ahora mismo. Bueno, hace 300 años nadie sabía dónde estaba esta tierra. Las personas allí en el Reino Unido y Europa se sentían congestionadas necesitaban una nueva tierra. ¿Por qué? Muchas personas no podían prosperar allá. Las condiciones sociales eran opresivas y solo un pequeño segmento de personas podía prosperar en esas tierras. El resto estaban oprimidos. Querían encontrar una nueva tierra. Bueno, pensaron que la mejor tierra para ir, porque habían escuchado tanto sobre... La India, creyeron que el mejor lugar para ir era la India. Y se estaban yendo por todas partes, muchos de ellos se fueron al fondo del océano. Bueno, la gente dice que Vasco de Gama descubrió la India. No, no, estábamos allá antes de que viniera el tipo. Y Colón, un mal marinero, obviamente terminó en el lado equivocado del mundo. Bueno, después de 250, 300 años, eso se convierte en lo correcto porque encontraste una nueva tierra. Así que estoy diciendo cualquier vida, ya sea humana, animal, insecto, pájaro o microbiana, en nuestro anhelo de sobrevivir y prosperar, si encontramos que un lugar está demasiado congestionado, no es suficiente para que existamos. Trataremos de encontrar un nuevo hábitat, lo cual es natural. Así que es un hecho que en los últimos 70 años, los vertebrados en los últimos 50 años, la población de vertebrados en el planeta ha disminuido en un 70%. Sí, estoy. Te estoy dando los números correctos. En 50 años, la población de vertebrados en el planeta ha disminuido en un 70%. Bueno, ¿y todos los insectos y la otra vida más pequeña? Una de cada cinco especies están en peligro de extinción. Así que obviamente la vida mucho más pequeña, como los virus, bacterias y otra vida microbiana, está buscando desesperadamente una nueva América. A América no la llamaban América en un tiempo. La gente solía llamarla el nuevo mundo porque es un hábitat nuevo. Así que ellos también buscan un nuevo mundo, no solo un virus, muchos probablemente, pero puede que no todos ellos sean competentes para hacer el viaje. Uno de ellos lo logró. No sabemos, algunas personas tienen todo tipo de teorías sobre cómo consiguieron esto. Nadie está seguro. Nada de lo que se dice sobre este virus se dice con ninguna certeza. Después de casi cuatro o cinco meses, todavía estamos en el mismo punto de partida. Todavía no sabemos mucho sobre eso. Vamos diciendo cosas nuevas sobre eso, pero no sabemos qué hacer con eso. Lo que le hace a nuestro cuerpo también no estamos seguros. Inicialmente pensamos es solo una infección respiratoria, ahora sabemos que tiene complicaciones neurológicas, tiene, ya sabes, complicaciones pulmonares, tiene varios niveles de impactos en las personas, no solo en términos de fatalidad, sino también en términos de daño al cuerpo que está ocurriendo en todos los niveles. Entonces todavía no sabemos ni una cosa sobre eso. En realidad tenemos un montón de fragmentos. Pero no hay ni una imagen completa de esta es la naturaleza de este virus y esto es lo que podemos hacer al respecto. No hay tal claridad en ninguna parte. Así que ahora, lo único que nos queda después de hablar mucho sobre las vacunas y sobre esto y aquello, lentamente toda la comunidad científica vuelve a decir, la única solución es el distanciamiento social y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Cuando decimos fortalecer el sistema inmunológico, debemos entender que hay más vida microbiana, microorganismos en este cuerpo, que las células humanas que tienes. Estoy diciendo que eres un compuesto de tantos microorganismos que no has visto ni conocido, pero eres más de eso que de lo que te ha llegado, de tu familia. La genética de estos microbios determinan cuán resistente eres como vida. No solo eso, ahora como dije, su influencia en el nervio vago significa que tan feliz eres también, lo deciden los microbios. ¿Qué tal? Tal vez algún día más investigación dirá, son los microbios los que deciden si puedes meditar o no. Yo diría que en este momento, si los microbios están trabajando en tu contra, no puedes meditar porque tu estómago te dará trabajo. Si quieres meditar, lo primero es, el cuerpo debe estar tranquilo. Debes saber cómo relajarlo. Si no hay relajación, entonces olvídate de la meditación. Tal cosa nunca llegará a nuestras vidas. Así que manejar el cerebro intestinal. Estoy diciendo aquellos de ustedes que se dieron por vencidos con este. Al menos este, si lo manejas, puedes pasar por estos tiempos difíciles con cierta sensación de tranquilidad. Si has perdido la esperanza de manejar este, este, solo con manejar el tipo correcto de alimentos y cosas, es importante para el cerebro intestinal, para lo que sucede en tu intestino ahora. Ya no estoy usando el lenguaje médico. Los conocimientos simples que tenemos por vivir aquí en este planeta durante miles de años, no por abrir las tripas de una rata. Estoy diciendo: este conocimiento no es del laboratorio, sino de la vida. Bueno, esto puede haberse vuelto casi imposible en las sociedades occidentales. No sé cómo ir aquí al jardín o al bosque y recoger algunas verduras que podamos cocinar hoy. No existe tal posibilidad. Um, todos han sido completamente entrenados para creer que todo lo que no compras en una tienda es veneno. Aparte de lo que compras en un supermercado, el resto es naturalmente veneno. El mundo entero está envenenado, excepto lo que se vende en el mercado. Esta locura, por esto estamos pagando un precio enorme. Afortunadamente en la India todavía puedes ir a tu patio trasero, recoger algunas cuantas hojas verdes y cocinarlas y comerlas, sin pensar que es veneno. Bueno, hay razones para esto, no digo que sea completamente infundado, pero al mismo tiempo se ha exagerado demasiado. Si toda la naturaleza es veneno, ¿de dónde vinieron las cosas al supermercado? No lo sé. ¿Las están importando de Marte o de otro lugar? No lo sé, porque muchas cosas parecen como si no tuvieran un origen terrenal. Cuando veo un tomate cuadrado, sé que no tiene un origen terrenal. Debes ser marciano. Entonces es muy importante que mantengamos a todas estas criaturas que viven dentro de nosotros, los primos del microbio actual, que han estado contigo, solo están visitando a sus parientes. Si mantienes a estos muchachos muy fuertes y resistentes, si tú... Ya sabes si tienes suficientes bacterias, virus, hongos, arqueas residiendo en el intestino. Dicen que hay más de mil especies de ellos. Tienen más de 20 millones de genes. Estos genomas han empacado suficiente fuerza genómica que puede cambiar la forma en que eres en términos de tu salud tu estado mental, tu equilibrio emocional, todo esto. Es por esto un cierto nivel de importancia sobre qué comer, cómo comer. Hay tanto en las ciencias yógicas sobre cómo comer y qué comer. Bueno, todo esto puede sonar alarmante hoy en día para muchas personas que se cultivan en esto que toda la creación está envenenada excepto lo que proviene del mercado. Realmente es un nivel maravilloso de marketing que tal cosa se haya grabado en las personas en los últimos 50 años. Antes de eso todo el mundo arrancaba cosas de la naturaleza y comía, pero ahora ya sabes, creo que estaba en algún lugar de Ohio hace unos años y vi un árbol lleno de peras. Y estaba justo por un lado de la calle. Yo arranqué una pera, la limpié y la mordí. Unas personas que estaban a mi alrededor entraron en un estado de shock. Sadguru, ¿estás comiendo eso? No puedes comer eso. Dije, ¿por qué? No puedes comer una fruta así. Tienes que comprarla en el mercado. Porque podría haber cualquier cosa. Hay óxidos de mercurio que la envenenan, los ríos están llenos de veneno, los lagos están llenos de veneno. Les dije, su cabeza está llena de veneno. Este es el problema contigo. Tu cabeza está llena de veneno. Ahora este veneno en la cabeza, al menos el cerebro intestinal, el veneno en tu cerebro intestinal debe eliminarse. Debe haber una actividad más compleja sucediendo en el estómago. Bueno. Es difícil hacer alguna recomendación, debes descifrarlo tú mismo porque todo está bien y mal hoy en día. Lo que estaba perfectamente bien hace algún tiempo, porque no sabemos dónde de dónde sacarás lo que sacas. Al menos puedes guiarte por esto. Si las ardillas se lo comen, también son mamíferos. Se ven bastante inteligentes, ¿les has visto la cara? Si ellas lo comen, creo que tú puedes comerlo. Pero soy alérgico a esto, soy alérgico a eso, soy alérgico al aire puro, soy alérgico a la luz del sol, soy alérgico a la lluvia. Esto está sucediendo genuinamente. Está sucediendo hasta el punto en que las alergias ya no son pequeñas alteraciones en el cuerpo. Están matando. Sabía que las personas tienen... Alergia a las nueces. Incluso yo solía tener alergia a las nueces. Quiero decir, antes de volverme espiritual y comenzar a enseñar, también solía tener alergias a las nueces, todas las nueces. Me mantenía alejado de ellas. Pero luego cuando empecé a enseñar, vi que no había otra manera. Entonces desarrollé un cierto amor por las nueces. Así que dejando eso a un lado, um, sé que en India sabemos que esos llamamos a estopita, donde ciertas nueces que tienen un sentido muy fuerte de proteína pueden causar ciertas erupciones y cosas en ti. Tenemos una solución sencilla para esto: las remojamos en agua durante cuatro o cinco horas y luego las comemos. Se neutraliza. Tan sencillo como eso. O porque las nueces son también semillas. Si las sumerges en agua, en el momento en que tocan el agua, la nuez tiene un cerebro propio. Ya sabes, incluso las nueces tienen cerebro. Ellas comienzan a pensar que deben germinar. Eso cree que han encontrado un hábitat para germinar porque eso es lo que han estado esperando. Entonces, cuando quieren germinar, una vez que están en la tierra, saben, hay muchos otros que quieren comérselas. Insectos, gusanos, otros. Entonces, hay un cierto nivel de sustancia venenosa en diferentes nueces. Es diferente. Algunas de las nueces tienen aspectos. Leves de cianuro en ellas, que se mueven hacia la superficie, debajo de su piel. Así que descubrimos esto y dijimos: remoja la nuez durante cinco o seis horas, quítale la piel exterior, ese veneno desaparece, luego la comes, entonces no tendrás ninguna de estas erupciones y cosas así. Este es el nivel de alergia al que yo estuve expuesto. Pero una vez viajaba por. Delta Airlines en Estados Unidos. Y. Um, anunciaron. que hoy no estamos sirviendo. nueces. porque hay una persona en el avión que es alérgica. En primer lugar, ya sabes, solía tener problemas. que es una nuez. porque. Porque viene del suelo, no es una nuez, es una legumbre. Pero lo llamamos una nuez porque tiene una cáscara. Viene del suelo, así que siempre lo llamamos cacahuate. Eso es la única cosa que viene del suelo en ese tipo de caparazón. Como viene del suelo, es un cacahuate. Cuando llegué aquí, la gente comenzó a decir nuez, nuez. Siempre solía preguntarme cómo lo hacen. Lo recogemos del suelo, ¿cómo se obtiene una nuez? De todos modos, eso se ha resuelto ahora. Entonces alguien, una persona tiene una alergia en el avión y tú no puedes abrir tu paquete de cacahuates y él puede morir. Luego hablé con algunos médicos y es realmente cierto o estamos exagerando esto. Dijeron, no, 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 Sadhguru, es cierto. Es una atmósfera controlada. Si abres este paquete de cacahuates, esa persona morirá. Wow. Entonces, también yo tuve alergia a las nueces, te conté, pero no este tipo de alergia que puede matarte y tantas personas han muerto. Ahora las personas tienen alergia a la leche, alergia a la lluvia, alergia a la luz solar casi todo lo que sostiene tu vida. Bueno, debemos entender que puede haber muchas razones, pero en mi comprensión, en mi percepción de las cosas, una razón es, creo que no estamos manteniendo uh, toda esta vida que existe dentro de nosotros y que sustenta nuestra vida todo el tiempo, haciéndonos quienes somos, no las estamos manteniendo felices. La vida microbiana dentro de nosotros, por alguna razón, no es feliz, ya sea por el exceso de comida procesada o por vivir constantemente en condiciones no naturales, aire acondicionado todo el tiempo, viviendo en ciudades donde el aire está altamente contaminado, y sobre todo, todo desinfectado, súper desinfectado. Tu hogar es como un hospital. Es como un quirófano, se desinfecta todo el tiempo, todo el tiempo. Todos bien, ahora es tiempo de virus, haces esto, pero todo el tiempo, lávalo con jabón, lávalo con jabón. Mira, las bacterias, virus, microbios, son parte de nosotros. Hay más de ellos que de nosotros en este cuerpo. Lo que llamas como yo mismo es muy, mucho menos que la cantidad de vida microbiana que existe dentro de nosotros, mantenerlos felices es muy importante. Entonces, solo tomar una hoja en condiciones naturales, no en un huerto de la ciudad, tal vez todo esto esté rociado con insecticida, pero en condiciones naturales y ponerlo en tu boca no te va a matar, porque esta vida y esa vida están conectadas, sobre todo. Estar desconectado de la tierra, estar desconectado del suelo del que hemos venido y del suelo al que inevitablemente iremos, estar desconectado, creo, la vida microbiana, estas miles y más de especies de microbios, no están felices. Una vez que no están felices, si enloquecen un poco, tu salud se vuelve loca. Tu equilibrio psicológico se vuelve loco, tu equilibrio emocional se vuelve loco, todo esto está sucediendo. Entonces en un momento como este, sé que es algo peligroso hablar en un momento como este, cuando un microbio, una microvida, como un virus, está manejando nuestra vida. Estoy hablando de hacer tratos con ellos, porque el bienestar a largo plazo, particularmente tu bienestar psicológico y emocional, en un momento como este, cuando mañana es una incertidumbre definitiva, siempre lo es, pero tienes alguna sensación de certeza fija en tu mente. Pero ahora sabes claramente que es incierto y estás luchando con la incertidumbre de la vida. Cuando esto es así, mantener tu intestino feliz es muy importante. Es muy importante, al menos esto debes hacer, particularmente aquellos que están aquí en los países occidentales, que compran incluso cosas fermentadas como, por ejemplo, cuajada o yogur. Al menos esto es lo que debes aprender, a fermentar tu propia cuajada en condiciones naturales, con leche natural. Todo te llega de una fábrica. Probablemente no quede mucha vida en eso. Bueno, ahora hay personas que venden probióticos. Todo el mundo está lleno de... Todo el planeta está lleno de probióticos. Eso también debe venir del supermercado, de lo contrario no puedes confiar en él. Bueno, creo que esta situación después del virus, cuando sea que suceda, eso también es incierto. No sabemos cuándo es eso, porque creo que hace solo tres semanas en la India, todos estábamos sintiendo, esto es todo, hemos dominado este maldito virus. En una población tan grande lo hemos contenido, pero apenas se abrió la actividad económica, simplemente se está volviendo loco por todas partes. Entonces nadie tiene control sobre eso. Cuando esta situación sigue activa, lo mejor por hacer es, todo en este sistema debe estar, por falta de vocabulario digo feliz, debe estar cómodo. Tu intestino debe estar cómodo, tu cabeza debe estar cómoda, todo tu sistema debe estar cómodo, porque en la placidez de la experiencia tu sistema inmunológico funciona de la mejor manera. Ese es un hecho reconocido en todas partes. Así que mantenerlo bien es muy importante. Pero mañana no sabes qué es mañana. Ahora mismo tu único objetivo, tu primer objetivo, no el único objetivo. El objetivo más básico es: mañana debes estar vivo. Eso es lo importante. No pienses que esto es una broma. Esto ya no es una broma. Creo que el número de muertes en el mundo se acerca a un millón. Entonces ya no es una broma, es real. Bueno, un jefe de un. algún hospital en Estados Unidos ha compartido esto, es, creo que está en las redes sociales. Los jóvenes tienen fiestas, COVID. Aquí el desafío es, veamos quién se infecta hoy. ¿De acuerdo? Se reúnen para una fiesta y, y tienen lo que sea que tengan. Y el desafío es, veamos quién se infectará. Entonces un joven de 30 años murió hace unos cuatro días y sus últimas palabras fueron, pensé que toda esta cosa era falsa, pero ahora sé que es real, pero demasiado tarde falleció, 30 años. Así que es muy importante entender que esto es real. La incertidumbre es real, la incertidumbre, la incertidumbre siempre es real. Pero viene a la mente de todos ahora que mañana, ¿cómo viviremos tú y yo? Es una interrogante. ¿Cómo será nuestro estado económico? ¿Dónde estarás? ¿Qué harás? Todas estas cosas son interrogantes. No estoy tratando de pintar una imagen sombria. Todo lo que te digo es, sigues con vida, sigues siendo bueno. Mira. Solo ve el pasado y mira. Hace 100 años, hace 100 años, hace 25 años, ninguno de nosotros tenía un teléfono celular, muy pocos teníamos un televisor. Todo lo que teníamos era probablemente el 50% de lo que tenemos hoy. Si retrocede 100 años, probablemente... Lo que teníamos en ese tiempo, la gente lo que tenía en ese tiempo, era del 10 al 15% de lo que tenemos hoy. Si retrocedes mil años, bueno, no puedes hablar porcentajes, era minimalista. Incluso si retrocedes diez mil años. Incluso cuando la gente vivía en cuevas, sabían de la incertidumbre de la vida. Todos los días era una lucha por la comida y todo. Hoy luchas aunque todo está asegurado, esa es una cuestión diferente. Eso es porque ambos, tanto tu cerebro en tu intestino como el de aquí arriba, ambos están fuera de control. Pero incluso entonces, aquellos que son felices, eran felices. Hombres y mujeres medio desnudos vivían en cuevas, también se divertían, una vez que su estómago estaba lleno, eran felices, cantaban sus propias canciones, bailaban sus propios bailes vivían bien, bueno, digo para lo que había allí. Entonces, si vivimos bien o no, no depende esencialmente de los arreglos. Nuestros arreglos pueden reducirse. Una cosa, como he estado diciendo repetidamente, que cada nación debe cuidar, y la India tiene un papel crucial en esto, es, debemos asegurarnos de que se produzca abundante comida. Si las personas tienen dinero para comprarlo o no, no importa. Si hay abundancia de alimentos en el planeta, podemos ver que nadie muera de hambre. Mientras no haya inanición, reorganizar nuestras vidas, reorganizar nuestras economías, reorganizar nuestras estructuras sociales, todo esto. Debes ser capaz de pasar por esto como un, un ejercicio desafiante de nuestras vidas. Solo cuando nuestra vida se ve amenazada, ya sea por falta de alimentos u otra cosa, ese es un tipo diferente de desafío. Porque estás aquí ahora. Este es nuestro tiempo en el planeta. Lo que hacemos de él es completamente nuestro. Definitivamente ya sabes, incluso hace 25 o 50 años, olvídate de las guerras y las hambrunas y las cosas horribles que sucedieron, incluso en condiciones normales, su vida, en comparación con la forma en que están organizadas nuestras vidas hoy en día, ni siquiera era del 10 al 20%, pero aún así vivían bien. Sé que hace 25 o 50 años vivíamos bien. Así que, ya sabes, hay un gallinazo, como, como un buitre. Lo llamamos buitre en la India, tal vez son un poco diferentes, no lo sé. Un gallinazo solitario que siempre viene y se sienta en una rama seca, en un árbol, un solo árbol, afuera de mi ventana. Y él viene y se sienta allí, lo he estado observando. Siempre viene y se sienta allí y me mira. Todavía no soy cliente. Así que escribí un pequeño poema. Se llama Mi día. A lonely buzzard sits upon a tree at my window. A lonely buzzard sits upon a tree at my window. He looks at me with interest. Seems disappointed that I am a bit too alive. He looks at me with interest, but seems disappointed that I am a bit too alive. He wants me or someone or something to die. He wants me or someone or something to die. But he looks like an icon of patience. But he looks like an icon of patience. The limits of his patience is the length of lease of life that we have. The limits of his patience is the length of lease of life that we have. I say to him, I shall not keep you waiting forever, nor will it be too soon. I say to him I shall not keep you in waiting forever nor will it be too soon you shall have your day but this is my day you shall have your day but this is my day este es nuestro tiempo bueno el virus también vive nuestro tiempo pero es importante que Seamos un hábitat para todas estas cosas y aún así logremos vivir. Simplemente siempre dependen de nosotros para vivir. Así que debemos tener un poco de dominio sobre cómo somos. Si esta sola cosa te llega, que tu intestino y tu cerebro no estén chapoteando, sea cual sea la situación de mañana, nos ocuparemos de ella. Va a ser un desafío para cada uno de nosotros, pero esta es la naturaleza del ser humano, que los desafíos nos hacen crecer, no caer. Algunos elegirán ser aplastados desafortunadamente, pero es mi deseo y mi bendición que cada uno de ustedes debe crecer porque hay certeza en este aspecto que somos la cima de la evolución en este planeta. Tenemos que mostrarlo en la forma en que vivimos. ¿Cuánto miedo tiene el virus de no encontrar un nuevo hábitat? De que no pueda infectarte porque te estás distanciando socialmente con eficacia. ¿Has pensado en sus problemas psicológicos? ¿Cómo debe estar sufriendo porque todos ustedes están sentados así, a dos metros y medio, tres metros de distancia, sin poder saltar? No está dentro de su larga distancia. ¿Cómo debe estar sufriendo? Esa es su vida. Él tiene que pasar por eso. Pero hay muchas personas que están cooperando con él. No debería ser uno de ellos. Esta es la responsabilidad fundamental que vivas a través de esto. ¿Lo entiendes? Esto ya no es una broma, vive a través de esto. Esto es importante y vive a través de esto con alegría, paz y bienestar. Bueno, puede que no nos vistamos lo que vestimos hoy dentro de un año, puede que no manejemos el coche que manejamos hoy dentro de un año, que no comamos lo que comemos hoy dentro de un año. Es posible o todo puede volver a la normalidad. No lo sabemos. Si el virus quiere. Preguntas, por favor. Sadhguru, durante el confinamiento hemos subido bastante de peso por comer en exceso y sin actividad física. ¿Nos puedes ofrecer algunos consejos simples para bajar de peso, por favor? Así que estaba hablando de tus luchas psicológicas, ahora tus luchas fisiológicas. Estuve en Chennai hace unos años, y estaba hablando con algunos de la comunidad empresarial en Chennai. Mm, no eran particularmente obesos o algo así, pero un poco tratando de imitar al planeta, no por estar girando. Quiero decir en su forma. Entonces les dije, ya sabes, como generación de personas, miren su condición. Si hubiera venido a Chennai hace 50 años o 100 años atrás. ¿En qué forma física estarían las personas? ¿En qué nivel de condición física estarían? Hablo de gente común, no hablo de gimnastas, deportistas, no ese tipo de personas. Gente común en la calle. O incluso ahora, ¿en qué tipo de fortaleza y condición física se encuentran las personas en la India rural? Por ejemplo, les dije, mira, imagina que sucedió así. Ibas caminando por la calle y viste un tigre, un tigre salvaje, uno hambriento. ¿Cuántos de ustedes al menos pueden trepar a un árbol? Y este es un espectáculo digno de ver. Un tigre en una calle de Chennai. Esto no es un hecho cotidiano. Es algo que debes disfrutar. Pero ¿cuántos de ustedes pueden trepar a un árbol? que es el tronco, generalmente en los árboles de la ciudad, lo que hay en las avenidas y otras cosas, no es más de dos metros y medio a tres metros y medio. ¿Cuántos de ustedes pueden subir estos dos a tres metros y medio y sentarse en una rama y disfrutar de la vista de la vida silvestre? No. Solo esos tipos que hacen trabajos serviles, el tipo que barre la calle, tal vez él se sentará en el árbol. Y verá cuán maravilloso desayuno eres. Porque nos hemos vuelto así. No es que el tigre sea, ¿a dónde va a venir el tigre? Ese no es el punto. ¿Por qué estás en esta condición en la que ya no puedes hacer nada físicamente? Todo lo que puedes hacer es ir a la oficina y volver. Esas cosas también son necesarias en el mundo de hoy, pero ¿no es importante que seas de alguna manera físicamente competente? La competencia física es un reflejo de tu fortaleza fisiológica. Y tu fortaleza fisiológica en muchos sentidos es la base de tu equilibrio psicológico. Ya no está en cuestión, por eso está hablando de este intestino todo el tiempo, tu fortaleza fisiológica. Es la base de tu equilibrio psicológico de muchas maneras. Siempre hemos estado diciendo esto en el yoga, en las ciencias yógicas, pero la gente se ha reído de eso, porque todo tiene que ser a través de un ojo de cerradura. La gente dice que el cerebro es un estudio separado. Es por eso que ayer les confesé a todos los neuroexpertos, mira, yo no tengo cerebro. Al menos la mayor parte del tiempo no funciona. Lo mantengo apagado. Hay suficiente desde las puntas de mi cabello hasta los dedos de mis pies. Hay suficientes células con suficiente memoria e inteligencia. Ellas harán mi vida. Las he disciplinado muy bien. Harán mi vida como yo quiero. Porque una gran parte del trabajo diario y del funcionamiento diario es solo un trabajo repetido. Todo lo que necesitas es un empleado. No necesitas una persona súper brillante para hacer todas estas cosas. Entonces las he entrenado y ellas hacen su trabajo. No tengo que pensar cómo comer, cómo sentarme, cómo pararme, cómo respirar. Tonterías. Simplemente sucede por sí solo porque una condición fisiológica muy estable y efervescente es muy, muy importante para tener un cierto nivel de libertad psicológica. De lo contrario, cada pequeña cosa que haces, tienes que pensar. Una vez que piensas, inevitablemente estás confundido acerca de cada maldita cosa que haces. Ahora, hablas de que porque... Por el virus comiste demasiado. Esto no se debe al virus que estás comiendo demasiado. Esto es. Esto es una especie de actividad compensatoria. Que. Ya sabes, verás esto en los cines y todo si no tienes nada que hacer. Nunca antes. En la historia de la humanidad había comida simplemente disponible de esta manera todo el tiempo. Es una equivocación que en todos los lugares donde caminas hay comida. No debería ser así. Veo que algunas de las corporaciones en Estados Unidos se organizan de esta manera. La comida y el inodoro siempre deben estar a menos de 50 pies o 100 pies. Creo a 50 pies donde sea que estés. Siempre debe haber comida. Y esa comida... Generalmente suele tener un mes, por supuesto. Y hay un baño. No, creo que la comida y el baño ambos deben estar muy lejos. Entonces mantendrás tu fisiología en una condición consciente. En todas partes hay un inodoro. No es bueno. Porque el cuerpo tiene cierta resistencia. Desear correr al baño no es solo fisiológico, a veces puede ser cuando el cuerpo en algún momento está alterado. En ese momento puede ser, de lo contrario en condiciones normales, es más una condición psicológica que una condición fisiológica. Que todo el tiempo deseas enviar un mensaje, no porque tengas algo muy importante que decir, es simplemente porque es una liberación. Del mismo modo, ir al baño es una liberación. La sexualidad es una liberación. Donde sea, cuando sea, lo que sea, todo el tiempo las mismas cosas, porque estás acumulando tonterías dentro de ti todo el tiempo. Necesitas una liberación, todo el tiempo una liberación. Estas cosas están hablando abiertamente como parte de la psiquiatría que debes encontrar una liberación. Porque estás frustrado. Creo que en una de las entrevistas, un periodista me preguntó, Sadguru, ¿qué haces para desenrollarte? Le dije, ¿qué? ¿Por qué me enrollaría en primer lugar? No me enrollo y luego quiero desenrollarme en alguna parte. ¿Quieres? ¿Eres un reloj de abuelo o algo así? Te enrollas a ti mismo. Incluso el reloj ya no necesita que lo enrollen, funciona solo. ¿Por qué te estás enrollando a ti mismo? Esto es simplemente porque entiendes la vida como una acumulación. Sí, el cuerpo es una acumulación, la mente es una acumulación, pero la vida no es una acumulación, es un fenómeno que está sucediendo. Si no has probado ese fenómeno, solo conoces acumulaciones, siempre piensas que la seguridad está en la acumulación, ya sea riqueza, dinero, esto, aquello y cuerpo. Pero al menos tu dinero puedes mantenerlo en el banco, aunque podría ser pesado en tu mente. Pero si acumulas demasiado cuerpo, debes cargarlo en cada momento de tu vida. Y en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, el 30% de la población está desnutrida y alrededor del mismo porcentaje de personas son obesas con sobrepeso. Mira, puedes arreglarlo. Los problemas del mundo de desnutrición puedes solucionarlos. Entonces esta práctica está allí en el centro de Isha Yoga cada vez que surge una causa. Cuando Isha Vidya sabes educar a los niños de las zonas rurales. La recaudación de fondos se convirtió en un problema. Entonces, muchas personas en el centro de yoga tomaron esto. Los miércoles por la noche no cenaré y que ese dinero vaya a los niños. Creo que debes encontrar siete causas, como esta. Puedo darte siete: lunes para Rally for Rivers, martes para Calvary Calling. Miércoles para Ishavidya. Jueves se llama Guruvar, Esto es para tu Sadguru. Viernes para Devi, porque, porque es su día. Sábado, tienes tu cena. Voy a reducir un día. Domingo, Yanalinga. De esta manera encontrarás siete o al menos seis causas donde regalarás seis cenas. Por la mañana comes, ¿de acuerdo? A las 10 de la mañana comes bien y otra vez mañana comes a las 10 de la mañana. Y también porque necesitas mantener el distanciamiento social. Maneja para salir de la ciudad y camina de vuelta. Sube a un autobús. Toma un, compra un boleto para 10 kilómetros de distancia y simplemente camina de regreso. Lo mejor es que te vayas sin tu teléfono y tu billetera para que tengas que caminar de regreso. Haz algo, vamos. Ya hay un problema, quieres multiplicar tus problemas. ¿eh? Deseas aumentar el tamaño de tu problema, no lo hagas. Ya hay suficientes problemas. Te estoy diciendo que hay un problema sustancial. Solo porque me estoy riendo y bromeando sobre esto, no creas que no hay ningún problema. Hay un problema sustancial. No te engañes porque si tu cuerpo y tu mente están en una determinada condición, puedes engañarte fácilmente. Esto sucedió. Shankaran Pillai tenía una tienda de ropa aquí, en Estados Unidos. Y una señora vino a comprar una especie de suéter. Así que le prometió: es 100% lana. Ella lo tomó, se fue a casa, al día siguiente volvió y dijo: Dijiste que es 100% lana, pero aquí la etiqueta dice que está hecho en Bangladesh y es 100% algodón. Él dijo, señora, no se deje engañar por esto. La etiqueta es solo para engañar a las polillas. Así. Hay tantas etiquetas en todo el mundo. No te guíes por eso. Tú, este es un simple experimento que deben hacer todos ustedes que están sentados ahora en el suelo cuando se levanten. Deben usar solo dos miembros para ponerse de pie. Todos ustedes en su vida deben mantener esto a pesar de su edad. Esta es una prueba simple para ustedes. Se sientan con las piernas cruzadas y cuando quieran ponerse de pie utilizan solo dos miembros. Eso significa que no conduces a cuatro ruedas. Solo levántate con las piernas. Esta cantidad de condición física por lo menos debes manejar. Si no puedes subir un árbol, no hay suficientes tigres para que deambulen por tu ciudad. Si no puedes subir a un árbol está bien, pero al menos debes ser capaz de levantarte. Esta cantidad de condición física debes mantener. Por favor, haz esto por ti. Creo que hemos pasado el tiempo. Repite esto después de mí. युगर तो वोगर तो वा। संगर तो वा संग

नंदति नंदती नंदतेब नंदति नंदति नंदते वा

Nirmohatve Nishchal Tatvam Nirmohatve निश्चलत त्वे जीवन मोक्ते निश्चलत त्वे जीवन् मोक्ते पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् यह संसारे बहु दुष्ट रे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पा पाहि मुरारे